Bendiciones, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos nuestro estudio en el libro de Éxodo y nos toca la última parte del capítulo 20. Éxodo capítulo 20, a partir del verso 18. Dice así la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bien, estuvimos leyendo el día de ayer, cuando Dios le da los mandamientos, los 10 mandamientos a Moisés, y cómo él le habla y el monte completo retumba y el pueblo se asusta. El pueblo se asustó al escuchar los truenos, los relámpagos que acompañaban la voz de Dios. Se asustó tanto que vinieron y le dijeron a Moisés: no, ya no queremos nosotros oír a Dios. Óyelo tú, y tú nos dices lo que haya dicho. Y él le dice: Dios vino a ustedes para hablar, para que el temor de Jehová esté sobre vosotros, y le temáis, y entonces os purifiquéis y os mantengáis puros. Había un motivo, pero el mismo pueblo fue el que dijo: ya no lo queremos oír. Tremenda cosa es oír la voz de Dios. Ya no queremos oírlo, nos dio terror cuando escucharon tanto relámpago y tanto estruendo y todo lo que se estaba dando en ese momento. Haber sido algo impactante, definitivamente. Vibraba, temblaba todo el monte, que no podía contener la misma presencia de Dios. Y nos dijeron: ya no queremos, ya no queremos. Mejor habla tú con él y tú nos dices a nosotros. Y de ahí vemos nosotros que Dios siempre tuvo profetas para que hablaran con el pueblo, hasta el tiempo que viene Jesucristo y Él rompe esa barrera para que todos y cada uno de nosotros tengamos acceso directo a Dios a través de la oración. Podemos acercarnos nosotros, porque todos nosotros somos, los que somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces tenemos derecho a acceder a Él. Jesucristo vino y Él murió y resucitó. Pero al momento en que Él murió, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca de Jehová, donde estaba la presencia misma de Jehová, donde solo podía entrar el sacerdote. Aquí en este momento todavía no se daba todo esto. Estaba empezando el pueblo. Y en este inicio el mismo pueblo dice: no, no queremos nosotros hablar. Mejor habla tú con él, tú nos dices. Bueno, pues así fue a partir de este momento. Y todo el tiempo siguiente hasta la venida de Jesucristo, en la que todos nosotros ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Si somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, entonces tenemos acceso directo a Dios.
tenemos acceso a gustar y ver su misericordia de la manera misericordiosa, de la manera extraordinaria, como solo Dios lo puede hacer. Y Dios les da algunas instrucciones. Les dice que no se van a hacer ningún dios de plata ni de oro. Y les dice que van a erigir altares, pero solo de tierra o de piedra, pero no piedra tallada. Porque Dios conocía el corazón del hombre. No fuera a ser que si tallaba la piedra, terminara adorando la piedra. En lugar de saber que el altar solo era para adorar a Dios, no era digno de ser adorado el altar. Solo era para tener ahí los holocaustos que Dios les había ordenado. Pero el altar no era para ser adorado. Por eso él dice, ni siquiera tienen que labrar la piedra para no profanarla, porque Dios conocía el corazón del hombre. Vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a dar gracias porque ahora nosotros tenemos acceso directo. Porque nosotros podemos, lo que hacemos todas las noches, luego de estudiar la palabra, nos vamos a platicar con Dios. Lo vamos a alabar, a glorificar, a bendecir, a platicarle, a contarle nuestra situación. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Le vamos a ir a dar gracias. Gracias porque tenemos ese acceso. Y aprovechemos a exponerle nuestras situaciones y a darle gracias. A levantar nuestras manos para alabarlo, para glorificarlo y para bendecirlo, porque es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Así que vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.